En primer lugar, hoy aprobamos esa nueva prueba de acceso a la universidad que entrará en vigor en junio del año que viene y que cuenta además tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios. Una prueba que ha sido ampliamente debatida con las comunidades autónomas, con las universidades, con los órganos de los rectores, con los estudiantes y con las familias y que desde luego, como les digo, se aprueba hoy en el Consejo de Ministros para ponerse a partir del verano del año que viene en marcha.